Cambiamos de tema radicalmente. El pasado día 28, Día de los Inocentes, al parecer la madre de la materialista. ¿Cómo? Yamery Josefina Infanta Honoret. ¿Qué hizo mi amiga? Mi amor, la madre. Publicó una fotografía de su hija tipo selfie que daba a entender la felicidad que ella sentía porque le iba a convertir en abuela. ¿Y era mentira eso, amor? Pues yo lo felicité. Que tenía su domingo 7. Espera un momento, ya. Parece que era mentira porque... Comparen esta fotografía y este video, porque una mujer que está preñada no puede batirlo así. ¿Cómo? ¡Tíralo! Mira, mi cielo, esa mira, esa es la imagen que la madre de la materialista publicó y se hizo viral. Todo el mundo diciendo que estaba embarazada. Pues mi amiga la materialista, mi amor, estaba en mi concurso el viernes, mi vida. Mi silueta internacional. Mi silueta 2019. Internacional. Y cuando llegó esa niña que lo batió así, yo dije, por eso mentira. Ya va, Pito, no, un momento, ya va, ya va. No crean que yo he visto mujeres con contracciones que lo baten así como no, la materialista. No, no, la materialista, mira. Para que salga ese efecto, para que salga, para que salga. No, la materialista flaquísima y bellísima. Mi amor. Eso es mentira. En Miss República Dominicana 2009 participó una niña, Arlene Rodríguez, que representaba para ahora con su domingo 7, preña. Ella estaba casi pariendo. Pero dijeron que no. Arlene participó embarazada. Pero no lo batía como la materialista. Y se cayó en la pasarela. Pero tú que la además, la materialista está recién operada de la nariz. Y entonces una mujer preñada no se puede operar no, la nariz. No, mi vida, pero ya todo se aclaró. Ah, eso era la señora de chistosa, de que inocente mariposa. Que yo qué. Ella le quedó la nariz. Ya, espérense, ahora vamos a comentar la nariz, ya que nos pusieron. Que ella le quedó. No están embarazadas, pero se hizo la nariz. Le quedó perfecta. La gente decía, coño, no notamos la diferencia. Si ven la foto del 2018 ahora, si se le nota un poco la diferencia. Claro, bella, que espectacular. Lo que pasa es que una está de lado y la otra está casi de frente. Yo la vi en persona porque la presenté en una tarima en las fiestas populares en la Romana. Pito, la materialista te hizo descuento para saber si la acabo. Mira, la materialista es mi amiga y hermana. No te atrevas. O sea, no se atrevan a hablar mal de esa mujer. No, ok. Ni de mi amiga Patricia de Anguela ni de Ardo, mi vida, que fueron artistas que apoyaron el concurso. Ciérrame esa puerta, que Candy viene por ahí. La materialista está dando muy buen show y aparte de menearlo también así con las contracciones, él lo hace muy bien. Mi vida y todo el público canta sus canciones y todo. Sí. Así que cierra la puerta. Vamos a ir a una pausa para podernos explayar y hablar con calma acerca lo de Candy, cierra la puerta. Su amenaza y todo lo demás. Que yo quiero pensar que es una broma, que cierren la puerta.